Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Y ahora viene esto con idolatría. ¿Sí? ¿Idolatría? Esa idolatría. ¿Por qué lo tiene así? Es idolatría, bro. Léelo otra vez. Porque no permito a la mujer enseñar. Léelo desde el principio. La mujer que aprenda en silencio con toda sujeción. Ignorante. Porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Yo creo, bro. Listen, espérate, mira, tú sabes lo que pasó, hermano, tú sabes lo que pasó aquí, que tú llegaste tarde, a un profeta, tú llegaste tarde, a un profeta. Antes nosotros hablamos de familia, nosotros hablamos del divorcio, hablamos de todas esas cosas, nosotros hablamos de la familia y todas esas cosas. Ahora tú viniste, ¿ok? Tú viniste a hablar otra cosa sin Biblia. ¿Tú entiendes? ¡Pura mierda! Ok, gracias. Yo te amo. Ok. Y estamos hablando pura vida. ¡Pura mierda! Ok, pura mierda la Biblia. ¿Y si ves? ¿Tú ves? Esas son las mismas gente que mataron a Cristo. No, a Cristo lo mataron los fariseos, sionistas. Ok. Muy bien. Muy bien, gracias. Ok, so good, get that. Primero Timoteo capítulo 2 versículo 11. La mujer aprenda en silencio. Tú tienes que estar en silencio. Saulo lo convirtieron a Pablo. Ok. Yeah, cambió el nombre a Pablo. ¿Qué pasó? Fue a los judíos a llevar el evangelio. No lo recibieron. Hold on for a second, espérate. Wait. Hey, tú estás con, ahora tú estás con ellos. No, le está diciendo lo calla. Ella está para juzgarlo. Que se calle. No, que se calle, que no deje escuchar. No, right, well, listen. Mira, ok. Espérate. Vamos a arreglar esto. ¿Quién tiene razón? ¿La Biblia o ellos? ¿Qué? La Biblia. ¿La qué? La Biblia. ¿La qué? La Biblia.
believe that there, so you gotta go. Listen. No, no, no. No, no, no. Listen. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? You gotta go. You gotta get in there. They don't want to listen to you. Espera un momento. Right. Eso lo recordó Dios. Pero tú sabes qué. Sí, me escupió y todo el mundo vio. Pero la perdono porque lo mismo le pasó a Cristo. Y tú eres mi hermana, sea como sea. Así es. Así es. So ahora, a tu. Listen, hablando a tu así pregunta. De las personas, no. Usted no es hermano mío. ¿Dónde está el amor de Dios? Dios es grande. ¿Dónde está el pabellón de oncología en el hospital de niños? ¿Por qué no le va a predicar a los papás de los bebés que acaban de nacer con enfermedades terminales? Ese es su Dios. Ese es su Dios. Quédese con él porque a mí no me sirve. Te lo enseño. Ok, muy bien. Bye. Amén. Léelo otra vez. Acabaron porque queremos seguir. Yo estoy en Costa Rica y puedo hablar lo que puedo. No, yo no te dicen que tú no puedes, supuesto, pero tú puedes hablar allá. Pero si no quieres, está bien. Ok, vamos a seguir con la Biblia. No, vamos a seguir con la Biblia. No, eso lo puede hablar. Si ella la elimina a ella, puede eliminarla a ella también. Okay, listen. Mira, tú dijiste que ella no puede juzgar a ella, ¿sí? Nadie puede juzgar a nadie. Okay, espérate. ¿Tú manejas? Sí. Okay. El policía te pone un ticket de que te comiste la luz roja. Pero ella no es nadie para juzgar a la muchacha. Estoy llegando a un punto. Tú sabes a conciencia que tú no te comiste la luz. Pero el policía dice que sí. ¿Dónde tú vas? A la policía, a la cámara. No, ¿tú tienes que ir a quién? Al juez. ¿Qué es lo que el juez hace? Toma la decisión. ¿Justo? Sí. ¿Eso te dejó en mi casa? A mí, el que busca supuestamente. No, tú escuchaste lo que yo te dije. Tú manejas. Te comiste la luz. El policía dice que tú comiste la luz, pero tú a conciencia no te la comiste. ¿Y qué tiene que ver las leyes? Que estoy llegando a un punto. Analogía. Estoy llegando a un punto. ¿Ok? Porque él dijo. Porque él dijo que nadie puede juzgar. No, eso es lo que él dijo. Pero es que ella dijo loca. Yo sé, estoy llegando a un punto. Ajá, pero ¿qué dice la Biblia? Juzgue cómo. ¿Cómo? Primer Corintios, capítulo 6. Calma. Léelo otra vez. Okay. Léelo otra vez. She's a demon, y'all. No, Cap, let's stay in the script. Primer Corintios, capítulo 6, versículo 2. ¿No sabéis que los santos
han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indignos de juzgar como muy pequeño. Léalo otra vez. A ellos. Otra vez. Escucha, jóvenes, escucha. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿Tú no sabes que nosotros vamos a juzgar? Por eso estamos como estamos, señora. ¡Vamos a juzgar! Por eso estamos como estamos, señora. ¡Ve! Por eso estamos como estamos. ¡Ve, otra vez! ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¡Nosotros somos los santos! ¡Tú eres un santo! ¡Tú eres un santo! ¡Tú eres una santa! Eso es lo que la Biblia dice, pero la gente no quiere actuar como santo. Ellos quieren venir aquí y destruir lo que nosotros establecimos hoy día. ¿Tú lo ves? ¿Quién? Oh, ahora que me escuchan. Léelo otra vez. Yo no dije eso. ¿Cuándo yo dije que él era Satanás? ¿Cuándo? No, pero así era confusión. Léelo otra vez. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indignos de juzgar cosas pequeñas? Right. ¿Tú estás supuesto, nosotros como gente, como el pueblo de Dios, nosotros estamos supuestos a juzgar esta situación simple. ¿Y ustedes son santos? Tenemos que... ¿El pueblo de Dios? Léalo otra vez. Santos, que por ser judíos son pueblo de Dios. Léalo otra vez. 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos... Ustedes son los santos. ¿Han de juzgar el mundo? ¿Y tú estás supuesto a juzgar el mundo? La Biblia dice que tiene que ser 144 mil en el mundo para juzgar el mundo. Nosotros no estamos ahí todavía, pero estamos supuestos a arreglarnos por medio de esta Biblia. Eso es el mensaje. ¿Qué? Esa es la razón. So, tú eres santo siempre y cuando que tú estás siguiendo los mandamientos. Ese es el mensaje de la Biblia. No es palabra de él, boca de él, es de la Biblia. La palabra de Dios es cierto. Cualquier cosa. Léelo otra vez. Señor, ¿qué opina? 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros estamos supuestos a juzgar al mundo. Si tú tienes ropa sucia, yo estoy supuesto a decir, hey, tú tienes que arreglarte, ven, déjame ayudarte, yo te juzgué. Pero el amigo, o uno que dice que es amigo, te va a dejar y decirte, oh, hi, ¿cómo tú estás? Hermano, pero no es mejor que usted venga y le... Soléelo otra vez. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Déjame decirte una pregunta, ¿tú llegaste ahora mismo? Tú acabas de llegar. Ok, so tú no viste toda esta gente cuando ellos estaban aquí en el principio. Ok, ¿qué es lo que yo estaba hablando? Espérate, vamos a hablar con la gente que estaba aquí antes que tú llegaste. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando aquí? De matrimonio, ¿qué más? De uno usa pantalones. ¿Qué más? ¿De qué? Ustedes llegaron tarde, tú no puedes hablar por ahora. Pero mira, nosotros estamos hablando de qué? De matrimonio, de cómo qué? De cómo arreglarnos como un pueblo, ¿right? Cómo ser familia. ¿Y por qué no nos informa de otra Torah, forma que no sea que son judíos? Como el ambiente y otras cosas que son más importantes que estas cochinadas. Tenemos otras cosas que empezar. Ustedes están creyendo todo eso. Joven, tú puedes hablar así, pero tú llegaste tarde. Joven, yo te puedo hablar de muchas cosas, pero lo que yo te estoy diciendo es que tú viniste aquí con coraje y tú viniste... Usted está hablando mal de las mujeres. Joven, y yo soy mujer. Joven, y la muchacha joven, que también está joven, aquí es mujer. Joven. Tú no estabas aquí. ¿Qué dijo malo de la Tú no estabas aquí. Tú no escuchaste. No dijo nada de la mujer. Espérate, calma.
Tú no estabas aquí. Tú no estabas aquí cuando estaba hablando en contra del abusador. ¿Tú escuchaste lo que yo dije? Tú estás muy enfocada en decir lo que tú estás en tu mente. Yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo a ti. Tú no estabas aquí cuando yo estaba hablando en contra del abusador a la mujer. Tú no estabas aquí cuando yo estaba hablando en contra del femicidio. Tú no estabas aquí. Cuando dijo que la mujer. Tú no estabas aquí para eso. Ahora, ¿tú estás disponible para escucharme ahora? Vamos a hablar. Ese es el problema, pues tú llegaste. Pero diga cosas. Tú llegaste a una conversación con tu pareja. ¿Qué es lo que está diciendo la mujer? ¡No! ¡La mujer! ¡Ya! Obviamente. Tú no hablaste, tú no escuchaste cuando yo estaba hablando en contra del abusador. Tú eres otra, que tú no estás escuchando. Yo hablé. Joven. Joven. ¿Qué es esa mierda? ¿Yo dije eso? ¡Los parió! ¿Yo dije eso? ¿Tú ves? ¿Tú viste? ¡Machismo! ¡Joven! Yo no dije eso. La Biblia lo dice. La Biblia hace cuánto se hizo. ¿En qué? Está bien, tú tienes los pantalones bien. Pero ¿para qué tengo que seguir? Porque tú sabes por qué. Porque nosotros nos pertenece el reino. Eso es por qué. Así quiere ir al reino, ¿verdad? Tú amas a Dios. Espérate. Yo no pregunté esa pregunta. Espérate. Tú amas a Dios. Yo no creo en Dios. Oh. Ella tú no crees en Dios, pero tú sabes la cosa, espérate, lo voy a sorprender a todos ustedes. A un tiempo yo no creía en Dios. Yo quiero saber algo, ¿me puedes contestar? A un tiempo yo no creía en Dios, ¿tú sabes por qué? Porque mi papá murió, yo tengo una hermana incapacitada, ¿ok? Ella tiene 50 años y está a punto de morir, ¿ok? Yo tengo todos los problemas encima de mí. Yo soy de Nueva York. Yo no te supongo estar aquí en Puerto Rico hablando contigo. ¿Y qué tiene que estar en Nueva York? Porque yo la amo. Eso es porque yo estoy aquí. Yo estoy aquí porque yo te amo a ti. Ahora mismo, hold on. Listen, ahora mismo. Ahora mismo. Tú tal vez no creas que yo te amo, pero en verdad, si tú me das tiempo, yo te voy a enseñar que yo te amo. Vamos a leer la Biblia. Tú dijiste otra cosa. Yo estoy desviando. Espérate. Tú dijiste que nosotros estamos desviando a la gente. ¿Cómo? Exacto. Puedes proseguir con la palabra. El machismo. Espérate. La que me escupió. La que le escupió. Anya Barranco Ramírez. Mucho gusto. Lo volvería a hacer. Me está enseñando a la gente a tener miedo de su propia forma. A tener miedo a expresarse. A tener miedo a tratar cosas nuevas. Eso es lo que usted le está enseñando a las personas. No te vayas. ¿Es verdad lo que ella dijo? Viene, pero hay que calmar a todos los demonios. Hay que calmar a los demonios. Ellos dicen que no creen en Dios. Ellos dicen que no creen en Dios. Joven, que no creen en Dios. Para que todos sepan, yo estudio antropología, señores. Estudio las cosas. Entonces yo les puedo decir con todas las certezas que la Biblia que todos ustedes buscan. Puede ser
existe muchas partes reales, pero hay otras que son manoseadas por ese hermano. Asquerosamente manoseadas. Este señor aquí lo está haciendo. Así como han cambiado la Biblia, la han cambiado millones de veces para que la políticamente la vara simplemente se siga manipulando. No las manosea, no las manosea. Ustedes no hablan. Bueno, por lo menos yo lo acepto. No me arrepiento de hacerlo. No me arrepiento. Ya, muy bien. Ok. Adiós. Chao. Sígala. Ok. Vamos a ir a Habacuc, capítulo 2. Vamos a hablar de la idolatría. Ustedes están siendo Satanás porque están dando un dolor. Venga para acá, venga para acá. Porque yo no te estoy faltando de respeto. Habacuc. Capítulo 2, versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? So, el hombre que estaba parado aquí tenía una imagen de un pirámide con un ojo. Eso es idolatría. Léelo otra vez. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundación que enseña mentira. So, la estatua, la imagen, right? Eso, esa clase de imagen, eso es ¿qué? Una mentira. Eso es lo que nosotros estamos hablando aquí. Tratando de arreglar a la gente, al pueblo. ¿De dónde viene que nosotros estamos con el machismo y todo eso? ¿Desde cuándo? Nosotros estamos hablando en contra del abusador. Pero ellos vinieron tarde. So listen, yo lo que yo necesito de ustedes, tú tienes que perdonar a esa gente. Ellos no saben. ¿Tú entiendes? Ellos me escupió, pero yo le perdono. Yo pido que Dios no vio eso. Porque si Dios vio eso, la va a destruir. Y esa es mi hermana. Yo no quiero que Dios la destruya. You understand? So listen, yo sé las condiciones de nuestra gente. A un tiempo yo era igual como ella. Pero yo tenía que escuchar lo que la Biblia dice. Ahora, espérate. Él dice que se ha puesto falda. Yes. Lo leímos. Tú estabas aquí con nosotros. Todo el mundo aquí. Tú estabas aquí con nosotros. Léalo. Porque ella tiene pantalones pecadora. Todos somos pecadores. Listen, wait. Listen, hold on. Mira. Okay, listen. No, la cosa es que, listen. El hecho que Cristo murió por nosotros, la razón por qué Cristo murió por nosotros es para que nosotros tengamos la oportunidad para arrepentirnos. So yes, listen, la Biblia dice que la mujer no se puede poner pantalón, está bien. Pero ahora lo escuchaste, ahora el hecho es que es lo que tú haces ahora. Ahora tú tienes que ponerte una falda. Si tú te pusiste una falda, ok, listen, tú no sabías, joder, tú no sabías la ley. Pero Cristo murió para que tú tengas oportunidad para arrepentirte. Ese es el punto. Yo no estoy aquí para tu opinión. Hold on. Tú estás equivocado. Yo no estoy aquí para opinión y para pelear con la gente. ¿Tú estás escuchando lo que te estoy diciendo? Yo no estoy aquí. Listen, baja eso. Baja. Yes. Ok. All right, listen. Yo no vine para pelear con la gente. Yo vine para paz. Yo vine para arreglar el problema. No vine para empezar una. ¿Entendiste? Nosotros no vinimos de Nueva York para empezar un problema. Dice. Es para que me enseñe. No, ya no puede enseñar, no puede enseñar. Vamos a ver. Yo te voy a dar una oportunidad. Yo creo que yo solo no le escupí ni le he levantado ningún falso. Solo presión. ¿Por qué habla? Y no es para que... Espérate un momento. ¿Cómo? ¿Por qué habla de los pantalones si cuando la Biblia se escribió los pantalones no existían? Vamos a ver. Ahora, ¿quién puso la moda de los pantalones si fue el mismo ser humano? Es una pregunta. Me encanta eso. ¿Tú oíste lo que ella dijo? Hey, poco te salió. Yeah, es una pregunta buena. No, espérate. Entonces. Entonces, ¿quién define ahora la moda? Una respuesta para usted y para usted. Los hombres
si no es el ser humano, porque cuando Dios dijo que la mujer no vista, los hombres también vestían túnicas. Déjame explicarte, ¿tú puedes explicar qué estaba debajo de la túnica? No, yo sé, había un calzoncillo. Eso tú lo sabes. Calzoncillos son pantalones. No, son ropa interior. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. ¿Podemos leerlo? Listen. ¿Podemos leerlo? Léelo. Éxodo capítulo 28, versículo 42. Y les harás calzoncillos. ¿Y le hará calzoncillo a quién? De lino, para cubrir su desnudez. La desnudez del hombre, ¿qué es? Serán desde los lomos. Desde los lomos. Hasta los muslos. Hasta los mulos. Esos son pantalones. Entonces, perdón. Debajo de la túnica. No hay calzoncillos, sino es lo que no debe ser. Debajo de la túnica eran, la Biblia dice calzoncillos. Pero ¿dónde? Mira, estaba, ¿qué? En los lomos hasta los muslos. Yo no estoy, listen, si tú no estás convencida, no hay problema. Yo no estoy aquí para eso. Yo solamente estoy aquí para leer. Tú hiciste una pregunta, te leí la respuesta. Si tú lo tomaste bien y si no, también. ¿Entendiste? Mira. Ok. So, la Biblia dice que el hombre, en Deuteronomio 22 y 5, vamos a leerla. Deuteronomio 22 y 5. Vamos a leerlo. Deuteronomio 22 y 5. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Señora, ¿está escuchando? Es importante. Lee. No vestirá la mujer traje de hombre. Eso es lo que la Biblia dice. Yo no estoy aquí para tomar sus sentimientos en el movimiento de mujer. Yo no estoy ahí para eso. Yo estoy aquí para decirte lo que tú estás haciendo mal. Y yo estoy supuesto decirte lo que tú estás haciendo bien. Porque yo a un tiempo estaba mal. Y ahora yo puedo darte una respuesta que tu sacerdote no te puede dar. Yo te puedo dar respuesta de tu pregunta que tu sacerdote no te puede dar. No soy católica. No importa. Cualquier religión que tú seas. Musulmán, whatever. Léelo otra vez. No vestirá la mujer traje de hombre. So, en la Biblia, escucha, la Biblia dice que la mujer no se puede poner pantalón. Vestido de hombre. Léelo. Y el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Qué? Ok, so, espérate. Vamos a identificar. Espérate. Vamos a identificar. Wait. Identificar. ¿Qué es ropa de mujer? ¡Pantalón! ¿Cuál es la ropa de mujer? Tú contesta. No, usted lo sabe, ¿por qué va a contestar? Ok, está bien. Tienes razón. Debería de preguntarle a una mujer. ¿Qué es, qué es ropa de mujer? Pantalón. Vestido. ¿Qué más? Vestido. Brasiel, panty, taco, right? Eso le pertenece, eso son, eso se identifica ropa de mujer. ¿Qué es ropa de hombre? Ahora tú vas a preguntar a ti porque tú eres un hombre. Yeah. Pantalón. La bragueta que está en el pantalón, ¿para qué es? Dilo tú, te estoy preguntando a ti. Ok, está bien, porque tú, está bien, no hay problema. Yo no soy su mono. Ok, oh, ¿tú ves? Está bien, yo te voy a preguntar a ti. ¿Por qué el hombre tiene bragueta en sus pantalones? ¿Por qué? Porque es un hombre, pero ¿para qué? ¿Para qué se usa la bragueta? ¿Para sacar qué? El pene. Para orinar. La mujer que tiene pantalón y tiene bragueta, ¿tiene pena para orinar? No es machismo. No, de ninguna manera es machismo. Es simple biología que estamos hablando. ¿Ok? La mujer no tiene pene, el hombre sí. Esa es biología. Ahora, si tú tienes problemas con eso, tú puedes ir para allá. ¿Ok? Whatever. Tú con tu tomate, no hay problema. Pero eso, ¿por qué es? Ahora, es para salvación eso. Yes, Sofonía 1 y 8. Porque es para salvación. Yes. Voy a llegar donde Jesús le va a decir, ay, viene con falda, disculpame. Hey, ellos no tienen que ir para orden social. You know, that being a lot of destruction. They're not at that level yet. But it's okay. Hey, amigo. Tú no entiendes que eso es para órdenes sociales. ¿Quieres que me diga una cosa? Para órdenes sociales. Sociales. Y sé lo que estoy tratando. Usted sabe, yo quiero preguntarle algo. Es algo pequeñito, fácil. Usted sabe lo que es hermenéutica. No. Explícame. Ok, les voy a explicar qué es hermenéutica. Hay un término en teología, que yo estudié teología. ¿Tú eres teológica?
Yo estudié teología. Ok, ¿tú tienes una iglesia? Ok, no, no necesito una iglesia para pelear. Te estoy preguntando solamente si tienes una iglesia, no te pongas defensiva. La gente quiere venir aquí a pelear. So, ¿tú tienes una iglesia? Yo vine a preguntarle, no que usted me pregunte. Yo, oh. Yo quiero preguntarle si usted sabe lo que es la hermenéutica. Yo no te puedo hablar porque no te puedo hacer preguntas. ¿Sabe lo que es la exégesis? Ok, la hermenéutica es, y la exégesis son los que se usan en teología para interpretar los textos. Se necesita irse al tiempo, al lugar, a ver a quién iba dirigido, por qué iba dirigido, a quién y cómo. Ok, todo se basa también en la antropología de la época y del lugar. ¿A quién? ¿Por qué? Porque siempre habían leyes diferentes. Ahorita estamos en otros tiempos. Y tenemos que acoplarnos a los tiempos que estamos ahorita. No podemos interpretar la Biblia a 2000 y resto de años atrás. Muy bien. Ok, ahora yo te puedo sacar una escritura para entender algo. Por supuesto. Léelo. Pero, un momento. Pero básese en hermenéutica, en exégesis. ¿Cuál es el contexto? Okay. ¿A quién iba dirigido? Muy bien. ¿Por qué? ¿Y cuándo? Okay. ¿Y cuál era la antropología del lugar? Muy bien. Léelo. Levítico capítulo 13, versículo 30. El sacerdote mirará la llaga. Y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote la declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. So, ¿cuál es la antropología de tu pelo ahora? La Biblia dice que una rubia tiene tiña, es lepra. So, ahora, explícame ahí. ¿Puedo hablar? Léelo otra vez. El sacerdote mirará la llaga. ¿Puedo hablar? Dígame una cosa. Sí, la Biblia está saliendo. Léelo otra vez. Ey, tú eres teóloga, whatever, lee. El sacerdote mirará la llaga. Y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Okay. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. That's it. Okay, listen. Mira, yo quiero decir algo así, nada más, algo rápido. Y te quiero hacer una pregunta, ya que tú estás hablando mucho de Dios. Lo que tú vas a decir es algo. El Dios que tú conoces es un Dios de amor, ¿sí o no? Y destruye también. Escúchame. ¿Cuál es el libro? Porque dijo que usted lo sabe. O Levítico 13. Levítico 13. Tranquila, okay, mami. Okay. ¿Usted sabe para quién era? Okay. ¿Usted sabe? Para usted, el pueblo okay. de Costa Rica. ¿Y ese Levítico es del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Ajá. El Antiguo es okay. el Nuevo son los mismos. Nosotros somos. Oh, espérate. Oh, sí. Okay. Escúchame una cosa. Mateo. Mateo. Daniel. Mateo 5:17. Mateo 5:17, vaya. San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Porque él dijo que era el del Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que Cristo dijo acerca de eso. No penséis que es venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Dónde se encuentra la ley y los profetas en el Viejo Testamento? Lee. No he venido para abrogar. Yo no vine para destruir el Viejo Testamento, sino para cumplir. Él cumplió la ley de sacrificio. Espérate, lee. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. El cielo todavía está en el cielo y la tierra está debajo de tu pie. Lee. Ni una jota. Ni una jota. Ni una tilde. Ni una marquita de la ley. Pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. No todo está cumplido, hermano. Lo que tiene que cumplir es la destrucción de este mundo. Y con eso decimos shalom. Matthew 27:26. Yeah, hell yeah. Usted está hablando de esclavizar. Vamos a hablar de la mujer. San Mateo, capítulo 26. Matthew 26. Oye. So, vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la mujer en este capítulo. Que nosotros tenemos que hablar cada vez que damos una clase. Es obligado a hablar de esta mujer que está en la Biblia. Lee. San Mateo capítulo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa.
Al ver esto, los discípulos se enojaron y diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido de gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Jesucristo dijo, ¿por qué tú estás molestando a esta mujer? ¿Lee? Que ha hecho conmigo una buena obra. Ella, esta mujer, hizo algo bueno hacia mí. ¿Lee? Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Nosotros siempre vamos a tener los pobres alrededor de nosotros. ¿Pero qué? Pero a mí no siempre me tendréis. Pero nosotros no vamos a tener a Cristo porque Él va a morir. Machista, ¿tú ves? Y estamos hablando de la mujer. ¡Lee! Porque al derramar ese perfume. Porque al derramar ese perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¡Léelo otra vez! Porque al derramar ese perfume sobre mi cuerpo, la mujer. La mujer derramó perfume sobre Cristo. Ella hizo una obra buena. Isaías decía, a mí me encantaría que estudiara el libro de Santiago. Lo ha hecho de fin para prepararme para la sepultura. La mujer hizo una obra buena en derramar el perfume encima de Cristo. Lee. De cierto os digo. De cierto, Cristo dijo. Que donde quiera que este predique, que se predique este evangelio. Nosotros estamos aquí en Costa Rica desde Nueva York para hablarte a ti de esta mujer. ¿Lee? En todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Y con eso decimos shalom. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right. I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.